Cabe señalar que la biblioteca pública es una institución que día con día cobra mayor importancia, ya que tiene un valor incalculable en la lucha contra el analfabetismo, ya que reúne y conserva el conocimiento acumulado por la humanidad durante miles de años, porque nos proporciona los elementos para disfrutar de momentos de recreación e investigación mediante la lectura y nos auxilia en nuestras tareas diarias. Por lo tanto, es esencial que la biblioteca incida en la vida de la población, que participe en el cambio social como un elemento dinámico, central e integrador, que responda a las necesidades específicas de todos los habitantes de su comunidad. Por todo esto, la biblioteca pública busca la calidad, ya que la preocupación por la calidad es quizá lo que mejor caracteriza nuestros tiempos. La calidad de vida es aspiración legítima de todo ser humano, ya que la riqueza de un municipio depende de su gente y la función de las bibliotecas es formar seres humanos de calidad. Solo me resta el darles la más cordial de las bienvenidas y desearles una feliz estancia en esta su casa y solicitarle que su apoyo y convicción siempre sea dirigido a seguir formando seres humanos de calidad. A todos los que se encuentran aquí presentes, de manera especial agradezco la hospitalidad al ingeniero Jorge Parra, que nos reciba nuevamente en la biblioteca, y acertadamente señalaba las necesidades que tiene nuestra biblioteca, no solamente la municipal de la cabecera, sino todas las bibliotecas que se encuentran en Jojutla requieren una inversión importante. Una situación que ha detenido un poco el poder habilitarlas es precisamente contar con la certeza jurídica. Afortunadamente estos recursos se pudieron rescatar y se pudieron invertir aquí en la biblioteca municipal, pues gracias a que se pudo escriturar desde el momento en el que el gobierno federal otorgó esta biblioteca al municipio, que hace fue ya varias décadas, no se había completado este trámite, hubo la necesidad de hacerlo, pero estamos conscientes que esta inversión que hoy habilita esta parte, la segunda planta, está todavía pendiente algunos detalles, concluir y sobre todo dignificar un área que es tan importante para la población. La intención de habilitar el espacio, esta planta alta, es también utilizar la terraza, tener la oportunidad, ya se habilitó un router en esta parte para que se pueda tener acceso a internet, que podamos hacer de nuestra biblioteca pues un espacio más funcional, más acogedor también para los jóvenes, para los ciudadanos, y que este sea un espacio, como bien lo decía el ingeniero Jorge Parra, que pueda promover una mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Jojutla, Gobierno Abierto.